desear hasta ver los autobuses aquí. Y los que estén conmigo aquí vamos a estar hasta acá. They're coming through. They're coming clean hotel. That I employ. Exactly. Oye, Pedro, una, que eso es una agresión. Dos, que es una puercada. Y tres, las opiniones se respetan y las manifestaciones. Según los inmigrantes ilegales, respetan a los que están en contra. También ellos tienen que bregar con eso, porque esto es un tostón que se ha formado, señores, en la nación norteamericana, donde supone que están los derechos, y todavía los inmigrantes no tienen una respuesta de una ley inmigratoria que pueda protegerlos. De hecho, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha estado tratando de bregar recientemente con esa ley, y lo que es, como dices tú, es un sal para afuera, pero hay que respetar. ¿Tú le vas a escupir la cara? No, hombre, no, hombre, no. Los inmigrantes, y lo voy a decir por primera vez, inmigrantes ilegales son personas que han aportado a la economía norteamericana porque han pagado impuestos, sean legales o no, y si pagan impuestos, también tienen derecho a que los cubra una ley migratoria en favor de ellos, definitivamente. Oye, y Lupillo fue contundente, dijo, esta gente son los que hacen trabajo, pero que claro, no hacen. Okay. Creo que sí. Así que en mi respeto a los que nos ven en Chicago, en Nueva York, en Miami, en Orlando, porque ustedes necesitan que esa ley se apruebe y ya, y que el Congreso ponga punto final a las deportaciones y la división de familia en los Estados Unidos. Basta ya. Y estoy contigo, Lupillo. Estamos con él. Bueno. Y dice Lupillo que quiere un zapato que tú no. No, Lupillo tiene más chavo que yo. Lupillo tiene más chavo. Fue Rocky que dijo que. Bueno, espérate un momento. ¿A usted le gustan mis tenis, mis top sizes? ¿Le gusta? ¿Le gustan mis zapatos? Bueno, pues entre a mi página de Facebook, Pedro Juan, y dígame si les gustan o no mis zapatos tan de. Bonito, Pedro, tan bonito. Entra ahora al Facebook, Pedro Juan. Pone Pedro Juan. Sí, porque era para hacer con todo lo que no se viera. Lo hice con toda la intención. ¡Ave María! Lo hice con toda la intención que tú querías. ¿Medias amarillas? No. Cuando él dice que es de chapulín. ¡Ajá! Este Pedro Juan Facebook. Lindo, está lindo, Pedro. Adelante, te lo robaste de la bolera. No. Quitamos el pobre y lo llevaste, ¿eh? No, no. Oye, llama a Paradise para que lo vea. No te dejes que esté haciendo campaña con todos los técnicos. Sí, yo sé, yo sé. Yo sé que no estoy contigo. Yo, gracias. Sí, vamos a ver cómo va. No te juzgues. Bueno, ya mismito arroyo. Señores, abandonado los...